Bueno, aquí en Nogales, 150 elementos de seguridad pública recibieron en una ceremonia especial la certificación de acreditación denominada formación inicial. Ahora 300 son los agentes que han recibido este entrenamiento teórico práctico en la Corporación de la Ciudad. Muestra muy clara de que en el gobierno de la ciudad seguimos realizando al pie de la letra lo que en el tema de seguridad nos marca la ley, que lo estamos haciendo de manera coordinada con la federación, que uno de los recursos que se gestionaron durante el año para el presupuesto 2017 era para ello, y estamos invirtiendo un total de 3.750.000 pesos de recursos federales y municipales para aplicar esta capacitación de formación inicial de policías en activo. Son 150, ya el año pasado habían egresado una cantidad similar, es decir, ya tenemos a 300 elementos cumpliendo con el requisito, y el próximo año haremos el esfuerzo por capacitar al resto, y no solo eso, sino ya poder tener también un curso abierto para aquellos elementos que deseen ingresar y convertirse en parte de la corporación. ¿Qué queda pendiente del Fortasec para cerrar este 2017? Bueno, ya prácticamente el recurso lo tenemos en nuestro poder, en las arcas del gobierno de las ciudades, y esto aplicando en el tema de la formación, en el tema de jóvenes en prevención, que recientemente lo lanzamos también y que ha estado dando buenos efectos, y finalmente hay un remanente que muy probablemente lo estaremos aplicando en la compra de alguna o un par de unidades que le puedan venir a reforzar pues la vigilancia del gobierno de las ciudades en sectores pues que consideramos más vulnerables. Gracias. Nos sigue haciendo falta, lo comentaba yo, tuvimos que dar de baja algunas unidades que habían sido donadas de los Estados Unidos, pero no cumplir requisitos, se tuvieron que dar de baja, y esto obviamente reduce el estado de fuerza en cuanto a la operatividad y la vigilancia a través de las unidades, y bueno, estamos buscando la manera de una cuenta ir supliendo o ir cubriendo ese faltante, ese vacío que tenemos para un mejor servicio.